Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No se canse de alabar y glorificar a aquel que vive y reina. Esa es su palabra. Yo me gocé con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Gloria al Señor. Y con ese gozo, con esa alegría que nuestro Padre Celestial nos da, damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Nuestro deseo que te estés gozando y que seas bendecido como aquí en la Iglesia Cristo Vienes estamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Qué hermoso que estamos aquí, los hijos del Rey, reunidos para alabar y glorificar. En el Salmo capítulo 40, versículo 6, la palabra de nuestro Dios es el Rey David, quien por la inspiración del Espíritu Santo nos escribe estas palabras. Y versículos 6 y 8 dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Y luego viene una expresión muy interesante: has abierto mis oídos. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Y no está diciendo no te agradaron en este caso, y no te agrada. Un constante, un continuo expresarlo. ¿Por qué no le agradaban al Señor si Él mismo las pidió? Porque el pueblo llegó a un momento donde lo hacía por orden. Y el Señor espera de su pueblo que lo hagan de corazón. De corazón. Dice: has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. No es una orden donde el Señor está ahí: si no lo haces, aquí, hasta aquí se termina el cuento contigo, la historia. No. Y luego el versículo 8 dice algo muy interesante: el hacer tu voluntad. Diga conmigo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad. Bendígalo. Y en tu ley está, y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está, tus mandamientos, tus recomendaciones, tus preceptos, tus estatutos, etcétera, etcétera. Se dice por la mayoría de los estudiosos bíblicos, el Rey David es una de las pocas personas, no es la única, pero es una de las pocas personas que logró extenderse por medio de la fe a vivir constantemente en la gracia de Jesús, aún en el tiempo antiguo, donde la gracia no había sido revelada en la forma que nos ha sido revelada por medio de sus santos profetas y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Les estaba escondido en secreto porque se les dificultaba llegar a la conclusión, a la culminación, a donde Dios quería llevarnos, pero la Biblia dice que lo hizo con el fin de que no fueran completos ellos sin nosotros. O sea, que Dios lo fue preparando para que todas sus criaturas en toda la faz de la tierra conocieran la misericordia demostrada en extensión en gracia para todos aquellos que quisieran pasar la eternidad con nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo lo describe de esta manera: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y el Rey David es el que escribe estas palabras porque él, a pesar de vivir en la ley, actuó como si no estuviese en ella. Como si la ley no lo dominase, sino la gracia de nuestro Dios, la fe en nuestro Dios. Y ese es el fin de nuestro Dios, dice en la Escritura, en el libro de Efesios, que Él nos ha establecido en lugares celestiales. La ley es para el terrenal, para aquel que hace lo malo, la ley lo juzga. Pero la gracia, la fe, nos eleva a una posición de altura sobre todos los principados y gobernantes y potestades y huestes espirituales. En este día, con la ayuda del Señor, estaré compartiendo porción de algunos escritos que nos ayudarán a entender un poquito mejor cómo es que usted y yo podemos vivir en su voluntad. Varias cosas se nos mencionan en el Nuevo Testamento de lo que estaría aconteciendo en los últimos días. Mencionaré cuatro de ellas, creo que son unas de las más importantes, claro, no hablando de las promesas del rapto, que esa sobrepasa todas las otras cosas, sino que de las cosas que estarían aconteciendo en los últimos días. Cuatro de ellas estaré mencionando, y la primera es que el Señor nos dice a través de Pablo, hablando a Timoteo, dice que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Número uno, el Señor nos afirma en su palabra por medio de sus siervos los profetas que en los últimos días, los cuales usted y yo creemos que estamos viviendo, que vendrían tiempos peligrosos.
Número dos, dice también el Señor que el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriaría. Otra de las cosas que estarían aconteciendo en los últimos días. Número tres, dice que la gente buscaría, en este caso estoy hablando del pueblo creyente, que la gente buscaría los deleites antes que el honrar a nuestro Dios o vivir en su voluntad. Los deleites, las diversiones, las cosas de temporales de esta tierra. Dice el Señor que esto sería el afán y la búsqueda insaciable y constante del pueblo creyente. Y cuarto, que sería difícil conservar la fe. Cristo lo menciona por haberse, perdón, dice que en aquellos últimos días, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿No se ha hecho esa pregunta usted? ¿Cómo se encuentra mi fe? ¿Mi fe va en continuo crecimiento o va decayendo o menguando? ¿Cómo se encuentra su fe? ¿Le cree todavía a Dios como en el día que se convirtió, en los primeros días que se convirtió, por cosas imposibles? ¿Le sigue creyendo a Dios por cosas sobrenaturales? ¿O ya se hizo más metódico y más, usa más de lógica como el resto de la humanidad? ¿O todavía sigue creyendo que para Dios no hay nada imposible? Amén. Todo lo que Dios quiere hacer lo ha hecho y lo seguirá haciendo a favor de sus criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Creo sin temor a equivocarme mucho que estamos viviendo nosotros en estos últimos tiempos a un tiempo muy similar que el pueblo de Israel vivió unos 400 años después de haber entrado en la tierra. Por 400 años estuvo el pueblo viviendo bajo la protección o el juicio del tiempo de los jueces. Cuando cometían pecado, Dios, o hacían cosas opuestas a la ley de Dios, Dios les enviaba jueces que reinasen sobre ellos. Y los jueces juzgaban a Israel por los años que el Señor le concediese a aquel juez. Pero al final de ese escrito de 400 años de tiempo, el Señor nos da una escritura en el libro de Jueces, en el último versículo de ese libro, capítulo 21, verso 25, dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien que le parecía. En otra traducción dice, lo que le daba la gana. Cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. O sea, si hubiese un rey, el rey daba órdenes. ¿Cómo es que el pueblo se debía de guiar? Pero los jueces no eran para dar órdenes, sino para juzgar los hechos. Y se encontraban los jueces juzgando los malos hechos del pueblo de Israel. Pero el propósito de Dios, dice, cuando dice este término, no había en Israel, los reyes es para darnos dirección antes de cometer el error. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo a favor de nosotros, su iglesia. Nos da enseñanzas y mandamientos y dirección para no caer en el engaño. Como lo dice el apóstol Pablo cuando está hablando a Timoteo, estas cosas, perdón, es Juan quien dice, estas cosas escribo para que no pequéis. El propósito de Dios es que no caigamos al engaño donde nos sacó, que no caigamos en el engaño del pecado y que no seamos seducidos por él. ¿Cuántos dicen amén? De manera que estas cosas las escribe el Señor para nuestro beneficio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Y luego vamos a tomar el verso 7. Algo que para estos tiempos casi es inaceptable de mucha porción del supuestamente cristianismo. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra. Está por ahí en las pantallas. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. La voluntad de nuestro Dios, porque usted y yo queremos vivir en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de nuestro Dios es la santificación. Muchos inmediatamente tratan o piensan que fornicación solamente habla de la situación de sexo. Pero cuando usted va al Antiguo Testamento, se va a encontrar que hubo muchos fornicarios y que no realmente tenían que ver con sexo. Tenía que ver con la adoración a otros dioses en su mayoría. ¿Sí? Y la gente se iba tras otros dioses. Y ese es el problema de muchos creyentes en nuestros tiempos, que van tras otros dioses. Principalmente el dios dinero, el dios diversión, el dios trabajo,
el Dios, vamos a decir, refrigerio, el Dios fama o el Dios X. La cuestión es que el Señor nos está diciendo: ustedes, el propósito y la voluntad de nuestro Dios es que ustedes se santifiquen, se aparten de estas cosas, que os apartéis de fornicación. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Hace unos años atrás, yo, como por la gracia del Señor y su misericordia, ministro, tuve que hacer una decisión, era un poquito quizás difícil de hacerla. Teníamos mucha amistad y mucho roce con diferentes ministros. Yo iba con ellos, ellos venían conmigo, y entre los cuales hay muchos ministros que sirven a Dios todavía hasta este momento, y aún hermanos con los cuales se convive. Pero tuve que hacer la decisión de apartarme un poco, porque poco a poco algunos de ellos empezaron a manifestar ciertas prácticas que de seguro vivieron antes de haber conocido al Señor, donde ya las cosas no les eran tan ilícitas, ya no eran tan pecaminosas aquellas cosas que antes practicaron, después dejaron y después vuelven a caer en ellas. Y ahora, con el conocimiento que supuestamente habían adquirido de la palabra, empiezan otra vez a tomar aquellas cosas. Y el apóstol Pablo dice: si yo vuelvo a tomar aquello que había destruido, me convierto en un transgresor. Lo que tuve que hacer, pues no quería escuchar algunas de las prácticas que se daban entre algunos de ellos y algunos hermanos, y mejor decidí hacerme un poco más solitario. Déjeme decirle que vivimos en un tiempo tan complicado que si no tenemos cuidado, perdemos el propósito de divino de nuestro Dios en nosotros. Ahora, tenemos que entender algo: que el Señor nos llamó para que lo representásemos. Y usted me escucha decir esas palabras de continuo aquí en el púlpito, porque este es el propósito de Dios, y el hacer su voluntad debe de ser el deseo y anhelo suyo. Amén. Algo que usted y yo tenemos que hacer voluntariamente y no por fuerza. Eso es lo que Dios espera de nosotros. El Señor Jesucristo nos da nos revela una parábola, una historia o un hecho que aconteció. Él lo conocía, no sé si lo conocían algo otras personas, pero esas son las parábolas que nos hablaba nuestro Dios para explicarnos unas cosas espirituales en términos humanos. En Mateo capítulo 21, versículo 28, dice así la palabra de nuestro Dios expresada por Jesús: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía un hijo, dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Cuándo le pidió el padre que fuera a su hijo a trabajar? Hoy, en este instante, en este momento, en este día. Nos vamos a encontrar con dos hijos. Yo por mucho tiempo siempre miraba que el hijo primero hizo la voluntad de Dios. Ahorita la vamos a ver. Pero estando meditando un poco, los dos, aunque uno hizo la voluntad, no era la forma apropiada de hacerlo. Hay un problema ahí también que vamos a tratar de escudriñar en esta mañana, para que ninguno caigamos en estas prácticas. Dios espera que usted y yo lo amemos de corazón sincero. Amén. Mire cómo dice: un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, ponga atención en la expresión, lo puse con letras capital, letras grandes. ¿Cómo le dijo el hijo? No quiero. ¿No le suena a usted un poquito medio brusco, medio rebelde, así como cuando le manda a su pequeño, a su muchacho, que le corte la yarda y dice no quiero? Recuerde que aquí este es un tipo de Dios, y Dios nos está dando un ejemplo. Y le responde el primero, que es el que va a hacer la voluntad, le dice no quiero. Me suena un poquito a mí extremo, personalmente, no sé cómo lo mire usted. Dice: pero después arrepentido fue. Y aquí se encuentra una gran porción del pueblo de Dios con estas dificultades. Cuando en la Biblia se le enseña desde los púlpitos, esto es lo que el Señor espera y recomienda a sus hijos que hagan: que hagan, que lo adoren en espíritu y en verdad, que le sean fiel con sus diezmos y ofrendas,
que vayan a sus reuniones en este tiempo, y más cuando saben que el tiempo está cerca, el fin está cerca. Y estas son expresiones y recomendaciones de Dios. Pero algunos lo hacen, pero lo hacen después de expresarse de esta manera. Pero ¿por qué se nos manda eso? ¿Y por qué se nos pide eso? Como si no conociera yo Biblia. Bueno, es una forma inapropiada. Lo que dice el segundo hijo es lo que me hubiera gustado escuchar del primero, y lo que hizo el primero es lo que me hubiera gustado escuchar del segundo. Ponga atención. Dice: pero después arrepentido fue, acercándose al otro le dijo, aquí viene el religioso, el que tiene todas las palabras correctas. Dice: y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Se me hace muy, muy parecido a cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, la iglesia. Hace unos 4 años por ahí hicimos un pacto con el Señor para cubrir la deuda que tenemos en el banco, y cada uno de los que nos encontrábamos aquí hicimos una promesa de darle al Señor para pagar ese gasto y no estar extremadamente pagando intereses muy altos. Prometimos darle $1,000 por 5 años. Y prometimos también que los primeros, así por decisión de ustedes, que los primeros 1,000 iban a la casa al servicio de la obra de Dios, y los otros se les retornaría en el día que se vendiese la propiedad, como un ahorro que estuviera así. Ese era el pacto. Tenía sus reglas el pacto. Y muchos hemos guardado eso. Pero hay otra porción que nomás terminó, posiblemente antes que terminase el año, ya se había olvidado. Pero cuando se hizo la petición, todos respondimos como el primero: sí, Señor, lo hacemos. Palabras correctas, motivadoras, que alientan a cualquier ministro. Cuando la persona dice, ¿quiénes levantan la mano para hacer estas cosas? ¿Cuántos vamos a trabajar el sábado? Y se levanta la mano. Y luego se viene acá y resulta que de todos aquellos que levantaron la mano, eran como los niños de escuela cuando están en la primaria, cuando dice el maestro, levanten la mano, y todos levantan la mano y la bajan. Si uno la levanta, la levantan todos. Si uno la bajan todos. ¿Sí? Y mire cómo. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. ¿Están correctas las respuestas? ¿Cuántos me dicen? ¿Qué piensa usted? Véanla usted ahí en la pantalla. ¿Está correcto lo que este muchacho le contestó al padre? Sí. Está preciosísimo. Amén. Véalo bien. Respondiendo él le dijo: sí, Señor. No le dijo papá, le dijo con respeto. No le dijo padre, sí, papá, yo voy. No le dijo: sí, Señor. Yes, my Lord. Es lo que le está diciendo, un término que está reconociendo a una autoridad en términos físicos, humanos y divinos. Sí, Señor. Pero luego, ¿qué aconteció? Y no fue. Se terminó. En el servicio estuvo emocionado, principalmente cuando se entonaron estos cantos que hace un momento estábamos elevando a nuestro Dios. Bien emocionado, es más, y le piden la cartera, en ese momento la suelta. Pero se terminó el servicio, se enfrió y se olvidó, como aquel que se mira en el espejo, como lo dice el apóstol Santiago. Dice: y no fue. Luego Jesucristo les dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Los religiosos, todos aquellos hombres dijeron: claro, dijeron ellos, el primero. Al final de cuentas, en una ocasión estaba escuchando a Jan Hegge predicar hace unos años atrás, y dice, hablando con respecto de los diezmos, dije, déjeme decirle, Dios ama al dador alegre, pero déjeme decirle que también lo toma de un amargado, hablando de los diezmos. Ahora, lo que acontece es cuando la persona amargadamente hace las cosas, acontece algo. No recibe la maldición porque fue obediente. Pero el problema también es que no recibe la bendición. Porque la bendición viene de aquella persona cuando lo hace con alegría. Cuando se sujeta a la voluntad de nuestro Dios con gozo y con alegría, como lo hacía el rey David. Dios quiere que tú le obedezcas a Dios con alegría y con gozo, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos lo bendicen? Jesús les dice unas palabras en el versículo 31 y 32.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, no les contestó con respecto a la respuesta de ellos. De cierto os digo que los publicanos, ¿quiénes eran? Los cobradores de taxas, los que les quitaban el dinero a los judíos para dárselo a los romanos. Estos eran los traidores, así se les conocía. Literalmente eran los traidores del pueblo de Israel, que traicionaban al pueblo de Israel y le daban a Roma, para quedar bien con Roma, para tener buena posición, le daban el dinero de los pobres judíos que estaban en dificultades económicas. Dice, y Cristo les pone este ejemplo de los dos grupos más despreciados de la tierra en ese tiempo. Le dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Bendiga nuestro Dios, Dios grande en misericordia. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, hablándoles de la ley directamente, rectamente, sin moverse ni a un lado ni a otro, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentéis después de hacerlo. Y aún viendo que esta gente que ustedes menosprecian están yendo al reino de Dios, están en camino, se están arrepintiendo, están haciendo la voluntad del Señor, y ustedes aún viendo eso no se arrepintieron, siguen en su misma necedad, como los machos allá decían en mi tierra. Por eso el Señor nos escribe en Jeremías un versículo que debe de usted y yo tomarle mucha atención. Jeremías capítulo 2 versículo 19. ¿Cuántos les gusta vivir en la voluntad de nuestro Dios? Levante su mano. A ver, déjeme repetirlo porque fue con un 25%. ¿Cuánto les gustaría estar en la voluntad de nuestro Dios en este momento? Ay, gloria a Dios, ya me alenté un poquito más para seguir predicando. Con un 50%. Jeremías capítulo 2 versículo 19. Tu maldad te castigará, le está diciendo a su pueblo. Es decir, sigues practicando el mal, sigues viviendo en esas cosas, el castigo te va a alcanzar. Te va a alcanzar el castigo. Pero luego hay otra expresión que separa lo primero de lo segundo. ¿No crees que no es una repetición de sinónimos allí? Dice, tu maldad te castigará, y haciendo un corte, y tus rebeldías, como persistes en rebelarte en contra del mandato de Dios, en contra de lo que yo te estoy aconsejando que hagas, y tus rebeldías te condenarán. Sigue rebelándote de esa manera, va a llegar el día, primero el castigo te va a alcanzar, porque Dios quiere, dice que Él castiga al hijo que ama. Dios reprende y castiga a los que ama, dice allá en Hebreos capítulo 12. Así que pues es celoso y arrepiéntete, nos está diciendo el Señor. El castigo viene a tu vida, pero mientras Dios te está castigando es porque te ama, quiere que vuelvas a su camino. Pero si no te arrepientes y sigues rebelándote, entonces tus rebeliones te van a condenar. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Estamos viviendo en los últimos tiempos, lo creemos de todo corazón. El Señor nos enseña en Filipenses que nos debemos de ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Iglesia, yo sé que ahorita en estos tiempos, ahorita lo que se busca por mayoría, el pueblo creyente en estas regiones, no es así en toda la tierra. En unos lugares sí están cada día buscando más el rostro de nuestro Dios. Sin embargo, en este país que ha sido bendecido como pocos en la faz de la tierra, últimamente el cristianismo, no estoy hablando de todo el cristianismo, estoy hablando de la mayoría de ellos, buscan un lugar donde se les motive, donde sean motivados, se les diga que van a prosperar y el Señor va a prosperar a sus hijos. Eso no tiene ni qué, la Biblia lo dice de esa manera. Pero cuando la persona solamente busca el que ser prosperado, el ser motivado, el vivir en lo mejor de las cosas, déjeme decirle que se nos olvida una porción bíblica que Cristo nos dice: en el mundo van a ser perseguidos, en el mundo van a tener dificultades, en el mundo van a tener tribulaciones, van a ser angustiados. Pero luego dice: pero tengan confianza, recuerden, yo ya vencí al mundo. Amén. Así que no creamos que déselo a nuestro Dios, si algunos lo sienten en su corazón. Aunque ya vivimos en el reino de nuestro Dios, todavía no hemos llegado al cielo. Hay que recordarlo siempre. Y si no, cuando se golpea por ahí con un martillo o,
o le hace daño una comida, se da cuenta usted que todavía está en este cuerpo físico, ¿verdad? Con muchas dificultades. Ahora, en Mateos capítulo 7, el Señor nos va a decir algo que debe de abrirnos mucho los ojos a todos los creyentes de este tiempo. Porque el estar en la voluntad de Dios, a veces puede haber una confusión y una mala interpretación bíblica o de interpretación de la teología. En Mateos capítulo 7, versículo 21, 22 y 23, hay unas expresiones que poco las tocamos en los púlpitos, se dicen muy a la ligera, pero en este día yo quisiera que tomáramos un tiempecito para verlo. Porque los cristianos, a veces llega el momento de que como conocen Biblia, o a veces también hacen cosas como los llaneros solitarios y sienten el respaldo de Dios, pero sin sujetarse o someterse a al orden divino establecido por Dios en las iglesias, sino que se actúa en una forma independiente. Y el Señor no trabaja así. El Señor trabaja en un orden. Si hay alguien ordenado en el universo, es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él no hace absolutamente nada fuera del orden. Pero las tendencias de que ahora ya tengo un respaldo, ahora veo el respaldo de Dios, eso lo mete al creyente a veces en problemas. Se usa mucho eso, acontece mucho eso entre el pueblo de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo nos da detalle, hermanos, que debe uno tener mucho cuidado. Mire el versículo 21, Jesús hablando: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ponga atención. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué dice allí? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, déselo a nuestro Dios. En los siguientes versículos vamos a encontrar respuestas para que no seamos engañados por nada ni por nadie. Es más importante vivir en su voluntad que sentir el respaldo de los dones que Dios ha entregado a sus hijos, que Dios ha entregado a su pueblo. Los dones de Dios son irrevocables. Si el Señor le dio capacidad, ese es un don, aunque la Biblia no menciona todos los dones que Dios ha dado a la humanidad, sino que menciona los que ha dado al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero una persona puede ser muy capaz en cuestión de tocar música, y ese don no interesa si la persona es santa o es pecaminosa o es inmunda. La capacidad está ahí y puede tocar el instrumento con bastante profesionismo. Puede ser una persona en cuestiones de negocios. Dios da dones a todas sus criaturas. Hasta uno a los pájaros les dio el don de volar. O sea, Dios da capacidades a toda su creación. ¿Estamos de acuerdo? Y los dones, la Biblia lo describe, son irrevocables. Quiere decir que si Dios se lo dio a una persona, ese don sigue con esa persona, no interesando el comportamiento de ella. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no es como cuando nosotros, ahí en mi tierra decíamos, cuando estábamos chiquillos y le dábamos algo a otro niño, y si al rato le dábamos, no tenemos juguetes, pero si alguno le daba algo al otro, y una pelota, y después venía y se la quitaba. Y luego entonces había un dicho que se decía: el que da y quita. Mire, también eran de agua de la tierra cercanos, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros los hombres. Pero Dios no es así. Dios da y no quita. Lo único que usted y yo podemos perder es lo que Él nos ha dado y nosotros lo entreguemos, pero no nos lo va a quitar. Entonces el Señor está hablando aquí de estos dos, de estos grupos de personas. Dice: muchos me dirán en aquel día. ¿En el cual día? Si usted estudia un poquito, se va a dar cuenta que está hablando del trono del juicio del trono blanco, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, por allá en adelante, o 20 o 21, ya estoy, no recuerdo con mucha claridad. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? La palabra profetizar también significa predicar o ser una atalaya de la palabra de Dios. No hablamos en tu nombre, Señor. Y recuerde, en ningún momento el Señor les va a decir que no lo hicieron.
A estas personas quiere decir que sí predicaron o profetizaron en el nombre del Señor. Y que hubo un respaldo y una prueba. Hubo un respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es respaldada. Recuerde lo que dice Dios en el Antiguo Testamento: que Él envió su palabra a la tierra y que ella hará todo lo que Dios le ordenó que hiciese y no volverá a ella vacía. A Él vacía, perdón. La palabra de Dios tiene la autoridad. Si la habla una persona santa o si la habla un impío, la palabra de Dios trae una orden directamente declarada a ella. Ella tiene el poder de hacer lo que Dios le ordenó que hiciese. ¿Sí? Lo puedes escuchar en una casetera. No hay ninguna unción en eso. Hay algunos dicen, ¿qué unción hay en ese canto? No, es las expresiones de la palabra de Dios escritas en ella. De manera que cuando el hombre o la mujer las escuchan, la palabra de Dios tiene el poder. Amén. No es el mensajero, no es el ángel, no es el hombre, no es la mujer, es la palabra de Dios. Porque a nosotros nos acontece lo que al rey Nabucodonosor. Cuando ya vemos el respaldo de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, vemos cómo el gobierno está sujeto, obedece lo que el Nabucodonosor le ordenaba, tanto que se le considera en la historia y en la Biblia como el reino de oro. Y llega un momento en que Nabucodonosor se para en los jardines colgantes que tenía lo que se le consideraba en aquellos tiempos una de las siete maravillas del mundo. Y dice que se paró delante y extendió sus manos y empezó a darse gloria. Mira todo lo que has hecho. Mira la gloria de este reino. Cómo te has, cómo has crecido, cómo has convertido cosas, cómo los reinos se sujetan a ti. Y empezó a halagarse el rey Nabucodonosor. Dice que en aquel mismo instante, la palabra dicha por el profeta vino sobre de él. Y en ese momento Nabucodonosor cayó y se convirtió en lo que fue el inicio de un comportamiento como un animal, como una bestia. El pelo fue echado fuera tanto que no lo aguantaron dentro del palacio. Lo echaron fuera allá en el llano donde el rocío de la mañana caía sobre él. Y él empezó a crecerle el pelo y las uñas como si fuera un animal. ¿Por qué? Porque delante de Dios nadie se va a gloriar con lo que Dios hace. Amén. La gloria no la comparte Dios con nadie, ni con hombre ni con mujer. No interesa la unción que haya depositado Dios. Hay veces que las personas, sí, en el mundo, a los artistas y a los ídolos de ellos son aplaudidos y elevados en alto. Pero en el cristianismo, nosotros no estamos aplaudiendo a ningún hombre o a ninguna mujer. Nosotros respetamos a los hombres y mujeres de Dios. Pero nos los consideramos, la Biblia dice que debemos de considerar los unos a los otros. Dice, considerad a los otros como superiores a vosotros mismos. O sea que Dios nos pone en un orden para que no se nos vaya a subir a la cabeza, como luego dicen por ahí. Amén, bendiga a nuestro Dios. Estos ya estuvieron 1000 años en el infierno, estas personas que están hablando aquí. Se encuentran en el juicio del trono blanco. Y vienen delante del Señor, conocen Biblia porque la anduvieron predicando. Saben que ya estuvieron allá en el infierno, que ahora están delante del Creador y saben que las probabilidades de salvación son nulas. Pero como quiera quieren darle esas expresiones al Señor, quizás se equivocó Dios y los mandó allá en equivocación. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? No, Dios no le está diciendo que no lo hicieron. Imagínense, uno que anda profetizando, que anda predicando y anda echando fuera demonios. ¿Y de qué más hacía este hombre o estas personas? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Creeremos cuando se predica la palabra de Dios. Creemos cuando se echan fuera los demonios. Creemos cuando son los milagros, que todo es proviene de Dios, pero no creemos que ninguna de estas cosas es hecha por el hombre. Es hecha por la palabra de Dios. Así quien es glorificado es Dios y honrado es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Esto no le da a una persona un lugar o una plataforma donde debe de considerarse algún importante o alguien grande. No,
¿Por qué? Porque todos somos siervos del Altísimo. ¿Estamos de acuerdo? Y no debemos de dejarnos engañar por nada ni por nadie en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Como les mencionaba yo hace un momento, tuve que empezar a apartarme de algunos casos, y cuando llegaban las noticias a mí, pues me dolía mucho en el corazón, porque eran personas con las cuales había convivido y ahora se comportasen de esa manera. Era terrible. Y cuando empezamos a escuchar de hermanos que cantaban al Señor, que predicaban la palabra de Dios, y que eran personas que se abstenían de andar conviviendo en el mundo, actuando como actuaban antes, ahora ya los escuchamos últimamente, o se escucha por ahí de estas personas, se han convertido en personas maldicientes, ya mentirosos, ya la mentira no es una cosa terrible para ellos, roban al que se deje, andan en las fiestas, ya ahora ya el andar en una orgía, bailando, tomando, haciendo estas cosas que antes desecharon porque Dios los transformó, ahora ya es algo normal. Es que ya se modernizaron. Ahora, con todo el conocimiento que han adquirido de estos últimos tiempos, para ellos esto es sencillo. Pero si todo el mundo lo hace, sabe que cuando yo vine a Cristo, yo les decía a las personas, dice, pero si todos somos de esta misma talla, hacemos las mismas cosas, ¿cómo que todos vamos a ir al infierno? Déjeme decirle que el grupo que Dios está redimiendo, el remanente que Dios tiene, es un remanente pequeño. Y no quiero yo que ustedes se conviertan en alguien extraño y extremista, no. Lo que quiero es que usted trate y luche y se esfuerce en vivir en su voluntad. Y su voluntad es preciosa, es divina, es santa y trae consolación al corazón y alegría al alma. Amén. Algo otros, pero es que si en mi tierra así lo hacen, o así lo hacen en este pueblo, los cristianos lo hacen de esta manera. Es que ningún creyente, ninguna cultura es tu ejemplo a seguir. Es Cristo Jesús el ejemplo. Amén. Bendígalo. El Señor, cuando está hablando aquí de estas personas, y ponga atención, porque yo sé, hace unas poco más de 10 años, Dios está usando un hombre de una forma extraordinaria, muy especial, muy preciosa. Y viene a visitarnos, de alguna manera alguien lo ordena para que viniera a predicar aquí con nosotros, que nos revolucionó en cierta manera, nos fue de muchísima bendición. Y recuerdo que me dice la persona encargada, pastor, esto vamos a hacer. Cuando él entre, usted tiene que ir con él, para ahí, y usted y la persona que viene con él, y tienen que pararse todos, y ustedes van a entrar como si alguien se fuera a casar, ya sabe cómo lo hacen cuando viene la novia. Dice, y tienen que recibirlo de esta manera, y y esto otro. Sabe que me sentí tan re mal, me empecé a sentir muy mal, porque reconocía el nivel en el cual se encontraban estas personas, un nivel que nosotros nunca habíamos experimentado. Y pero eso de darle ese reconocimiento y esa fama, le dije, ¿sabes qué? Espérese, hermano, espérese. Respetamos y honramos a las personas que Dios está usando, pero nosotros no actuamos como el resto del mundo. ¿Qué no actúan como el resto del mundo? ¿Qué quiere decir? Nosotros no estamos aquí para darle fama a nadie. Ya Dios se la está dando y él debe de ser humilde. ¿Sí? Con todo lo que Dios, como cuando Dios, Cristo está hablando de aquella persona que el Señor viene del campo de trabajar y llega a la casa, no se sienta a la mesa para que le sirva el Señor, sino que va, prepara la comida, le sirve al Señor, y después de haber todo hecho esto, viene el Señor y le dice, siervo inútil soy. Por lo que se me ordenó que hiciese, eso fue lo que hice. ¿Sí? Reconocer que el único que tiene, es digno de reconocimiento, es el Creador, es el Redentor, es el Señor. Respeto y honra a todos los que la merecen, sí. Pero fama, levantarlo en un pedestal, en un lugar alto, a ese solamente es Jesucristo. Y le dije, pero es que así está acostumbrado. Pues estará acostumbrado, pero así no se va a hacer aquí. ¿Sí? Éramos poquitos, simples, como lo seguimos siendo. ¿Sí? Pero no vamos nosotros a darle un reconocimiento de artista o de un hombre o una mujer importante para honrar a esa persona por lo que Dios ha puesto en él o en ella. ¿Sí? El apóstol Pablo, y aún las palabras de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos lo dice,
que cuando usted y yo hagamos algo en Él, que reconozcamos siempre que no somos nosotros. Pablo lo decía: yo he hecho mucho, pero no yo, sino el Señor en mí. El Señor en mí. Así que mi consejo, mi recomendación es que respete y honre a las autoridades espirituales. Hágalo. Pero no los ponga como a otras religiones ahí, arriba de un pedestal por ahí o de una cosa ahí, y los venere, dice, los venere. En una ocasión estaba hablándole a unas personas en México, y dice, cuando ya le empecé a dar duro con la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios es como un martillo que quiebra la piedra, y empezaron a sentirse medio acorralados, y luego dice, es que les mencionaba, es que ustedes están adorando esas figuras que se levantaron los indígenas acá en la región de Michoacán. Y luego entonces dice, no, es que no las estamos adorando, las estamos venerando. Y le pregunto, ¿qué es la diferencia entre venerar y adorar? Yo la sabía, ellos no la sabían. Pues no sé, pero así nos lo dicen, que la estamos venerando. De manera que nunca pudieron librarse del juicio de la palabra de Dios. Cristo les dijo a aquellos religiosos en aquel tiempo: no crean que yo los voy a juzgar, la palabra que les he dado, esa los va a juzgar a ustedes en el día postrero. Amén. Nuestro Dios es el único digno de ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 3, versículo 31, dice así: vienen después sus hermanos, ponga atención, para que nosotros tengamos un poco más firme y claro nuestra posición. El deseo de vivir en su voluntad debe ser el nuestro, el de cada uno de nosotros. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Encuentra algo usted extraño ahí? Recuerde, María la madre sabía que él era qué, o quién, que era el Hijo de Dios. Si alguien no sabía, era María. ¿Estamos de acuerdo? Ella misma lo dijo en sus primeras expresiones con Elizabeth, su prima. Le dice: mi alma engrandece a Dios mi Salvador, porque ha visto la humildad o la bajeza de su sierva. Y cuando está diciendo enaltece a Dios su Salvador, está diciendo aquel que me redimió o me redime. De manera que ella conocía perfectamente que él era Hijo de Dios. ¿Lo sabían sus hermanos? Claro que lo sabían. Sus hermanos, ¿cuántas veces no se lo habrá dicho María, su madre? Así fue el nacimiento de Jesús, el Mesías. Ellos lo sabían. Pero el estar cerca de Dios no es, al final de cuentas, lo más importante. Lo más importante es que Dios esté cerca de nosotros. Porque muchos están donde Dios se encuentra presente. En este momento todos aquí estamos delante de Dios, porque Él dijo que estaría donde estuviéramos dos o tres. Aquí se encuentra Dios. Pero lo importante para muchos o para algunas personas no es que estar cerca de Dios, sino que Dios esté cerca de nosotros. Amén. Ellos estaban cerca de el Mesías, pero el Mesías no estaba cerca de ellos por la condición espiritual de ellos. Mire, viene, le dicen, y su madre quedaron afuera, enviaron a llamarle. Y esa es la forma que muchos cristianos manifiestan. Reconozcamos, olvidémonos de que se encuentra Jesús cumpliendo el mandato de Dios, el Padre. Ahora, Él no es solamente Jesucristo, Él es Dios. Él es Dios, diga, Jesucristo es Dios. Ahora, ¿cuántos de aquí, si escucháramos nosotros, estuviéramos a... que supiéramos que Dios está en allá en el Assembly Hall, ¿cuántos de ustedes tendrían la osadía o el valor, o no sé cómo expresarlo, de llamar a un hermano, por ahí una hermana, díganmele a Dios que venga para acá? ¿Cuántos harían eso? ¿No suena medio extraño? Pues esa es la forma que mucho creyente actúa. A Dios le está demandando, y a Dios no se le demanda, se le clama y se le pide. Amén. Ellos ya habían cometido un error, y lo vamos a saber por las escrituras más adelante. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. No le dijeron y te llaman. La palabra correcta es buscar, porque usted y yo debemos de andar buscando
a nuestro Señor continuamente, buscar a Dios mientras puede ser hallado, dice la Escritura, y te buscan. Pero realmente lo que estaban haciendo ellos era llamarlo. Y es una forma que parece paralela o sinónima a nuestra expresión buscar y llamar, parece que es lo mismo y no lo es. Buscar es algo que no se sabe que está ahí, y llamar es algo que se sabe que está ahí, pero se le está dando una orden. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego prosigue. Y le respondió diciendo: ¿quién es mi madre? ¿Acaso Jesucristo va a comportar en una forma un poco estricta o vamos a decir severa en contra de su madre? No, no estaba diciéndolo Cristo por ella, sino por el error que cometieron, pero para que todos nosotros aprendiésemos, ¿sí? Lo está diciendo por eso, porque él estuvo sujeto a su madre hasta que no entró en el ministerio. Dice, él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Para todos, algunas personas que no saben, Jesucristo tuvo 4 hermanos y mínimo 2 hermanas. Y no crean por ahí algunas informaciones que se dicen que ellos era la forma de expresarse, como lo hacemos aquí en la iglesia, a todos nos decimos hermanos. No, estos eran literalmente sus hermanos, hijos de María y de José. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice: porque todo aquel, lo puse con letras grandes, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel. Solo más importante, y que en este día yo quizás con dificultades trato de recomendarles, iglesia, es que vivamos en su voluntad. Lo más importante es estar en su voluntad. Que ni las bendiciones, las provisiones que el Señor nos da en la tierra, damos gracias a nuestro Dios por ellas. Como dijo el profeta: de lo recibido de tu mano te damos, Señor, y nada tenemos que no hayamos recibido. Así lo dice el profeta: tu casa que tienes, tu trabajo, los bienes que recibes, la vida, la salud que Dios te da, todo lo has recibido del Señor. Y debemos estar constantemente dándole gracias. Por eso el Señor nos recomienda que cuando vengamos a su casa, vengamos y entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de ser adorado y exaltado. Y todo lo que usted y yo tenemos lo hemos recibido de Él. Y el mundo pagano también está recibiendo todo de Dios. Todas las cosas que tienen, la salud y el que puedan respirar, lo han recibido de Dios. El que no sean agradecidos, déjenme decirle, no cambia ninguna de las cosas. Dios les ha dado la tierra y les ha dado las cosas que en ella existen. Pero un día viene el día en el cual juzgará todas las cosas por medio de aquel a quien Dios dio testimonio levantándolo, resucitando de entre los muertos. Amén. De manera que déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Mientras el grupo pasa por aquí, termino con esto. El versículo 7, antes de eso, versículo 7, versículo 5 de Juan, va a aparecer en las pantallas: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sí? Ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cuántas veces les habría dicho María y José: él es el Hijo de Dios? Y ellos de seguro continuamente le estaban preguntando, porque cuando este versículo se da, ellos querían que manifestara su gloria, que les mostrase milagros o hechos sobrenaturales. Cristo no vino aquí para complacer a los que tienen esas interrogantes. Dios, el Espíritu Santo de Dios, no está aquí para complacernos ciertos caprichitos. Señor, si haces esto, te doy esto. Y no. Debemos darle gracias a nuestro Dios y pedirle que si nos concede el favor de que nos haga eso, siempre estamos eternamente agradecidos, como alguien lo dijo hace un momento aquí en el púlpito. Aunque las cosas no vayan a nuestro favor, estamos eternamente agradecidos. Fue el hermano Miguel que mencionaba cuando el canto: no adoramos a Dios por lo que nos da, lo adoramos por lo que es. Él es Dios, amén. Hebreos capítulo 12, versículo 28-29. Les invito que se pongan de pie para escuchar esta palabra. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lo vuelvo a leer una vez, está muy bonito este verso.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Está en la pantalla. ¿Por qué no lo leemos juntos? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Déselo fuerte a nuestro Dios. Que Dios los fortalezca y edifique en su palabra en esta preciosa mañana. Les invito a que inclinen su rostro. Mientras al inicio preguntaba que si todavía sigamos creyendo en que Dios puede hacer cosas sobrenaturales a nuestro favor, que si seguimos creyendo que para Él no hay nada imposible. Hoy en este día yo te motivo a la fe, te exhorto a que te esfuerces a cada día a ser mejor, en lugar de ir hacia atrás como algunos lo están haciendo, volviendo a edificar las cosas que antes habían destruido. Hoy en este día yo te invito a que en el momento de platicar con nuestro Dios reconozcas que nada de lo que tú haces pasa por alto delante de Dios. Todas tus acciones, todas nuestras acciones se encuentran desnudas delante de Él. Aún nuestro corazón, nosotros, la Biblia dice que si nuestro corazón a veces no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, dándonos a entender, si te encuentras tan confundido que ya lo que tú haces, tu corazón no te reprende, lo que conociste de Dios no te reprende, pues déjame decirte que mayor que tu corazón es Dios. Por eso en esta mañana yo te invito a que salgas de ese lugar, vengas a este altar y platica con nuestro Dios, a quien no se le da órdenes, sino que se le pide, se le clama. Clama a mí y yo te voy a responder, dice el Señor. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces, que no te han sido reveladas. Vivimos en un tiempo donde la tecnología y la información inundan los corazones de las personas, de tal manera que los cautiva y los hace insensibles a la presencia de Dios, insensibles a sus ordenanzas, y van perdiendo el temor a nuestro Dios. Y la Escritura nos decía en esta mañana, mirar cuán malo, cuán amargo es tú haberte olvidado de Jehová. Y al final dice, y haber perdido mi temor en ti. Hay algunos aquí en la iglesia que el temor de Dios son solamente palabras y cosas de antaño para ustedes. Ya servir a Dios es más, venir a la iglesia es solamente por cultura o costumbre, pero no por amor. No permitas que el enemigo te robe lo que Cristo ha puesto en tu corazón. No le permitas. Equivocarnos es fácil para estos cuerpos en los cuales vivimos, por los apetitos carnales que batallan contra nuestra alma. Pero debemos de volver en sí y decirle, Señor, ten misericordia de mí, límpiame y purifícame conforme a la multitud de tus misericordias, lávame con hisopo, decían los antiguos. Límpiame, Señor. Ahí tus manos levantadas, tienes alguna necesidad, alguna petición, cree que Dios puede hacer algo sobrenatural. No es un hombre, no es una mujer, es Dios. Él dice que Él envió su palabra para sanarte de tu mal y librarte de tu ruina. En este día búscale con fe, en el nombre de Jesús, mientras lo adoramos con una estrofa. Mientras tú lo sientas estar platicando con el Señor, clama a Él, pídele a Él. Y en unos momentos levanta tus manos y adora a algunos de ustedes conforme lo sientan en su corazón. Estamos delante de su presencia. Está cayendo, yes. Aquí te adoramos, Dios.
es tan fuerte sobre mí. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.